Zongolica forma parte de la Sierra Madre en la franja central del estado de Veracruz y se localiza en la zona cálida, ubicada a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Los primeros habitantes de la zona fueron los Olmecas Chicalancas, procedentes de la región Puebla Tlaxcala, aunque tiempo después fueron desplazados por los Nonalca Chichimecas. Nos comentan que a esta hora ya está todo cerrado. Sí. Malteadas, cruzándwich, tortas, choriqueso, orden de papas, banderillas, bebidas calientes, postres. Pues aquí está bueno. Verán que estoy con las manos libres de comida, porque yo un bocachino apenas me lo van a entregar y entonces ahorita vamos a ver qué tal sabe. Pero por el momento dice Mayel que está rico, todos lo dicen, entonces vamos a ver. Para los frappuccinos aquí verán los toppings a los que les pueden anexar, ya sea que si quieran o no, tienen derecho a un topping. Tengo toques del frío, ¿verdad? Pero ¿quién los manda a tomar frappuccinos? También, pero ya pedí fecha. Algo que nos llamó mucho la atención, ¿verdad, Armando? Es que el club sándwich. Ah, sí, miren el club sándwich no es como en Veracruz. Miren cómo es el club para adentro. Así es el club sándwich aquí. Es como un sándwich normal que sería para nosotros con la ensalada rusa y las papas. Sabe bien bueno, sí, bien bueno. Y aquí tengo mi cappuccino, vamos a probarlo. Está bueno, está rico, es de moca, pero está demasiado caliente. Por acá una torta de... pierna. No, de carne enchilada. Carne enchilada. Carne enchilada. Depende, ¿vale? Esto está muy bien también. También es histórico. La subtribu de la población nonalca que se asentó en esta región nombró al lugar Tzocoluicuan, llegando a ser denominados los habitantes como Tzocoluique, es decir, cabellera retorcida o cabellos rizados, siendo una característica distintiva de la tribu. Andamos en la búsqueda de recuerditos de artesanías, pero al parecer no hay por la pandemia. Pero en este mercadito entramos y hay puros empazuchi. No hay ningún recuerdito. Vamos a ir al de allá a ver qué hay. Miren, miren, este está grande. Los zongoliqueños han construido su propia identidad, la cual se refleja por medio de símbolos de orden cívico como la bandera sierra, escudo de Zongolica y moneda de Zongolica, vinculados a símbolos de orden religioso, como el Cristo del Señor de Reencuentro y la escultura de Cristo Rey, así como por medio de danzas y desfiles. Aquí en esta esquina, en esta tienda que ustedes pueden ver, es donde ayer nos agarró la lluvia y tuvimos de emergencia que entrar y resguardarnos aproximadamente por media hora. ¡Saludos! Banda, tenemos en la recta final de esta aventura acá en Zongo. Estamos en una olla, rodeados por cerros, nubes y próximamente lluvia. Un rato más, ayer nos agarró la inundación, pero hoy parece va a ser igual, pero ya vamos ahorita anticipados al hotel para trabajar y para disfrutar también y pues guardarnos un rato más. Pues estamos ya llegando al hotel. Vamos a enseñarles un poco del hotel. Es considerado como Hotel Posada Sol y Luna. Esta es la entrada. De primera instancia tenemos que subir unas escaleras. Y acá la recepción. Nos encontramos en la recepción y para llamar, aquí se sigue usando la tradicional campanita. Ahí vienen. Porque dijimos buenas tardes y no llegaron hasta que Armando me dijo, tienen que tocar la campanita. Ahí está la muchacha. Ok, segunda noche y otra vez volvimos a caer aquí. ¿Verdad, Cintia? Sí. Que nos gustaron tanto las cosas. Está bien ricas las cosas. Vamos entonces, a probar lo demás. Hoy vamos a probar cosas nuevas y a repetir otras. Entonces sigamos con esto porque la Adelita Café y algo más está delicioso. Pues ahora Mayel aquí se pidió un waffle con queso y zarzamora. Yo estoy repitiendo la crepa con Nutella y queso. Y ahora sí me estoy probando algo frío porque no está lloviendo. Un frappuccino de vainilla. Ay, no me pegó. Y Mayel repite el frappuccino de rompope. Seguimos aquí en la Adelita Café y Más. Otra cosa que vamos a probar van a ser las papas con salchicha, mayonesa, queso, chipotle y salsa Valentina. Vamos a ver qué tal están. Por cierto, el frappé de vainilla muy rico. ¿Yolman? Delicioso. ¿Eres? Igual el de mazapán. Existen varias historias sobre la fundación y desarrollo de Zongolica, las cuales se mezclan entre los historiadores académicos y las crónicas de los habitantes de dicha región. La consolidación de este pueblo como cabecera se otorga gracias a los cultivos comerciales que se desarrollaron en la región, tabaco y café, durante los siglos XVIII y XIX. La importancia de la localidad de Zongolica en su entorno serrano aumentó cuando se abrió la carretera que comunicó esta cabecera con Tequila y con el Valle de Orizaba. Esta ruta en sus inicios era de terracería. A mediados del siglo XX, en 1953, antes de esta fecha se utilizaban rutas de arriería, personas que con sus mulas abastecían a la sierra con los productos comerciales más indispensables.